El diputado Nicolás Lorenzo asumió la vicepresidencia de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento. El diputado del MPP de nuestro departamento está trabajando en varios proyectos a nivel de educación. Sí, nos tocó la responsabilidad de asumir la vicepresidencia de la Comisión de Educación y Cultura. Ya la hemos presidido en algunas sesiones que hemos estado este tiempo. Tuvimos muchas visitas de autoridades, es lo que nos corresponde. A partir de allí estamos trabajando en coordinado con el presidente del Partido Nacional, pero sí tenemos algunas propuestas para llevar adelante lo que tiene que ver con el lugar que ocupamos. En ese caso, vamos a ver algunos nombres que están de escuelas, que están en archivo, que vienen de otros periodos anteriores, y vamos a sacar para que Artigas nombre algunas escuelas. También vamos a seguir insistiendo con algo muy importante, que lo insistimos previamente el presupuesto, que es una carrera de la UTEC para Artigas. Estaba dentro del plan quinquenal de UTEC, pero con los recortes presupuestales del gobierno, Artigas quedó rezagado. Entonces creo que son dos ejes importantes para trabajar, y también todo lo que tenga que ver con la educación y cultura. Hay unos proyectos de ley que tienen que ver con el desarrollo cultural y queremos ver también de poder participar allí. Todo eso lo vamos a hacer a través de la comisión, el lugar que ocupemos, y como representante del departamento tratar de que Artigas tenga un desarrollo cultural y educativo a nivel terciario y de alguna forma ser conocido en el país por una carrera única, que sería la carrera de informática o desarrollo de las comunicaciones acá, que hay en otro lado, pero sería una carrera para acá por lo menos y un posgrado. Como diputado y como profesor también, como docente, ¿cómo lo ve este comienzo de clases que el gremio de profesores de Artigas salió a decir que está, como lo dijeron ellos mismos, hecho un relajo de parte desde el gobierno? Sí, nosotros convocamos al CODICEN, lamentablemente por positivo del señor Robert Silva no pudieron concurrir, a la comisión de caso COVID. Nosotros no compartimos las medidas que se llevan adelante. Los recortes presupuestales fueron lamentables en este país, en educación en plena pandemia, donde tendríamos que tener más docentes, continuar con la política de tener menos chiquilines en cada grupo, porque se vuelve más personalizada la educación y aumenta la calidad. Hoy tenemos grupos sobrepoblados, por decir de alguna manera, hay nocturnos en la ciudad de Salto que tienen más de 50 estudiantes, y hay otros lugares que tienen 30, 35 estudiantes por grupo. Ese es el reflejo del recorte presupuestal, más allá de la pérdida salarial que van a tener los docentes, y muchos están sin trabajo. Vale recordar que secundaria recortó 20.000 horas solo de coordinación, más 7.000 horas de docencia directa, más todo lo que cargo implica. Estamos hablando de más de 30.000 horas de recorte, son muchos docentes en el país. Estos recortes equivalen al número promedio de un liceo, de 12 liceos que desaparecerían con estos recortes, y entendemos que no debe ser así porque también tenemos una situación compleja. La pandemia, donde tenía que haber menos chiquilines, tenía que haber los controles sanitarios correspondientes, el protocolo, y esta situación no amerita ese tipo de cosas. Porque no hay condiciones. No hay condiciones, y creo que yo que es preocupante con los niveles de caso COVID que tenemos y la situación de los docentes que tienen que cumplir con su tarea y a su vez que trabajan más con más número de chiquilines, los que tienen trabajo, y van a perder el salario. La verdad que no entendemos cuál es el rumbo del gobierno de la educación, y se lo hicimos saber a Robert Silva.